del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of our God, our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be always with you. Welcome, brothers and sisters, to celebrate the memorial of our beloved friend, sister, mother, family member, and member of our church, Enedina. We want to thank her for her life and the blessings that we receive here in our church. A very humble person, a person dedicated to the service of Christ. So today we want to thank God for everything she had done in our church and to serve his kingdom. Les damos la bienvenida, hermanos, a celebrar hoy la memoria y la vida de nuestra hermana Enedina. Ella que con tanto amor sirvió a nuestra parroquia por mucho tiempo. Ella que nos da ejemplo de entrega y servicio a nuestra comunidad. Hoy queremos reconocerla, recordarla y dar gracias a Dios por las bendiciones que recibimos. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente estos misterios, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Let us prepare our heart that we may reconciliate with God and receive his grace and his mercy. I confess to my God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, what I have done, to what I have failed to do. Por mi culpa, por mi gran culpa. Pues ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and take us everlasting life. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, tú que eres perdón de los pecadores y felicidad de los santos, concede a tu sierva Enedina, a quien vamos a dar hoy la celebración de su memoria, formar parte de tus elegidos, para que ella, ya libre de los lazos de la muerte, ella pueda contemplarte con el don de la resurrección. Te lo pedimos, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: ha nombrado reyes sin contar conmigo,
han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Yeah.
Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A demonic who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out, the mute man spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons." Jesus went around to all the towns and the villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: "La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miel que envíe trabajadores a sus campos." Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Please be seated. Por favor, siéntense. Today, digo, hoy reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la celebración de nuestra hermana Enedina y con el Evangelio, que la palabra de Dios que siempre nos alienta, siempre nos alimenta, siempre nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante. Y escuchando la primera lectura, ¿no? Decía: siembra vientos y cosecharás huracanes o tempestades. Y eso me hace reflexionar a que la primera lectura nos estaba hablando que si nosotros hacemos nuestra voluntad, lo que nosotros creemos y pensamos que está bien, nosotros siempre vamos a tener una clase de problemas en toda nuestra vida. Pero si nosotros confiamos, decía el Salmo, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo digo, fue uno de los salmos escrito por el rey David, ¿verdad? Que fueron sus palabras, sus sentimientos, que él de todo corazón le estaba hablando a Dios nuestro Señor y estaba diciendo quién realmente era Dios para él. Y Dios era su pastor, ¿no? Y luego en el Evangelio nos está, dice una cosa que me llama mucho la atención. Dice que el Señor iba por todas las ciudades y iba haciendo curaciones. O sea que para Dios no hay imposible, para Dios no hay obstáculos, para Dios no hay separación, sino que el Señor iba y iba haciendo curaciones. Toda aquella persona que se arrimaba a Dios, pues dice que el Señor la curaba, ¿no? Y no nomás en ese tiempo, sino es en el tiempo de hoy, ¿no? ¿Qué nos quiere decir Dios? Que si nosotros realmente confiamos en Dios y confiamos en que Jesucristo realmente murió por cada uno de nosotros, nosotros nos vamos a sentir y vamos a ser unas nuevas personas para anunciar, ¿ah? Porque luego dice que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿no? En cierta forma digo como que el Señor les quiso dar a entender
a lo mejor si no entendieron o a lo mejor si no entendemos, dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Necesitaba él más gente para poder proclamar esa palabra, para poder proclamar la buena nueva, ¿no? Y todo esto el Señor nos lo va diciendo, pero también hoy estamos celebrando la muerte de nuestra hermana Edna, que para muchos, muchas veces a lo mejor es algo doloroso cuando vivimos estos momentos, pero no es el final, sino es el principio a una nueva vida. La familia me pidió que compartiera un poquito de lo que, ¿quién era Edna, no? ¿Quién era Enedina? Enedina, disculpen. ¿Quién era Enedina, no? Y yo me puse a reflexionar todas las veces que salíamos a comer con el hermano Roy y la hermana Enedina. Normalmente casi cada domingo nos vamos y comemos con ellos, o sea, con otras personas y estamos conviviendo. Pero estuve reflexionando el día que me dijeron y digo, no hay más que dos cosas. Me acuerdo que una de ellas, ella hablaba, siempre estaba callada normalmente, ¿no? Cuando íbamos a comer todos hablábamos, ¿no? Y más yo que soy como perico, ¿no? Cuando empiezo a hablar. Pero ella siempre estaba en silencio, ¿no? Ella estaba callada, pero un día se me acercó y me dijo, Daniel, solamente le pido a Dios que me dé la oportunidad de mirar a mi hijo. Dice, y ya después, si el Señor me quiere llevar, que me lleve, ¿no? Y me puse a pensar, como toda madre siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos, así como lo busca nuestro Señor Jesucristo. Y eso me hizo reflexionar a mí mismo, ¿no? En que ella lo único que quería es que su hijo regresara a casa, ¿no? Y su hijo tenía una misión que el Señor lo había mandado a un desierto para que reflexionara. Pero el Señor le dio la oportunidad de que regresara de ese desierto antes de que Edna se nos fuera, para que regresara a casa. Y esa fue una de las cosas que se me quedó, que nosotros cuando estamos con nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a regresar a casa. Porque muchas veces andamos allá afuera, andamos perdidos, andamos caminando, pero estamos más muertos que si de verdad nos hubiéramos muerto. Y entonces otra de las cosas que ella me dijo, como un día antes, me acuerdo que la miré un día antes de que ella falleciera, me acuerdo que cuando llegué y la miré y la saludé y ella me dijo, Dani, I want to go home. Ella me estaba diciendo que quería ir a casa y fue una de las cosas que yo creo que no nomás en Edina, sino que Dios a través de su palabra, a través de su servicio, nos está haciendo la invitación a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros regresemos a casa, a donde realmente debemos de estar. Si nosotros hacemos como la primera lectura, buscamos nuestros propios ídolos, nuestros propios dioses, siempre vamos a tener problemas. Y yo digo, todos, Dios nos ha dado la oportunidad de vivir como cada uno de nosotros queremos, pero también ha llegado el momento de regresar a casa. Y yo creo que esa fue una de las cosas más bonitas que aprendí de Edna, ¿no? Regresar a casa significa no estar en hacer lo que nosotros queramos, sino en estar en los brazos de nuestro Señor Jesús. Porque no hay más grande amor que el que dio Dios por, a través de su Hijo por cada uno de nosotros. Y ojalá y que cada uno de nosotros nos llevemos no la muerte, sino la resurrección de nuestra hermana Enedina, porque así lo ha puesto el Señor Jesucristo, que todo el que crea en Él, dice, tendrá vida eterna. Y sabemos que nuestra hermana Enedina está con el Señor y está sentado a la derecha. Muchas gracias, que Dios los bendiga y sigan le echando muchas ganas. When I read the scripture for today, the thing that jumped out at me, the thing that caught my eye, was that Jesus looked out on the people and he had pity on them. You know, that's a word that we don't want to hear today. We don't want people to have pity on us. We have too much pride. That would be making us less a human in today's rhetoric. But it's just not true.
When Jesus looked out and he saw the people that they were lost, they were without a shepherd, they were without any kind of leadership from the Jewish religious leaders, he had pity on them. You know, that is a nice segue to talk about Edna. Edna had pity on us, her brothers and sisters in Christ. And that pity meant that she didn't see herself above us or better than us. She saw in such humble eyes that we needed God's help. And she went to work. She prayed for us. She did whatever she could to help us to realize that we are born and created in the image of our Maker. It was about 1979 or 80 when Ray first met Edna. Ray had the pleasure of knowing her about 6 months before I got that pleasure. And it was at a Bible study. I don't know if you know this, but Edna was a scriptural scholar. She found herself in the Word of God all the time. She loved to read the Bible. She loved to talk about it with people. Anyway, at one of her Bible studies afterwards, they always ask if there's prayer needed for anyone. And she came forward, this little petite lady who was fierce, a soldier of God. She came forward asking for prayers. I don't know if you've ever done that. Have you ever humbled yourself and come forward to a group of prayer warriors and asked them to pray for you? It's humbling, but it's exhilarating when you let go of that false pride and you put your hands, your trust, your very soul in the hands of God's prayer warriors. They ask what she would like prayer for, and she said she wanted to have children. She thought her life would be made much richer and Roy's if she had children. So these women of God, they put their hands on her and they prayed over her. And I think you know what happened. God gave her Raul and Christina. And she was very eternally grateful to God for that. She blessed God for that. The other thing I can remember is her standing at the door, Roy at one door and Edna over here maybe, or an ambassador for Christ. This holy woman, this humble holy woman, stood there and she presented what she had, but what we can't get people to give to one another today, and that's hospitality. She said, "Welcome. Welcome to the Church of St. Francis of Assisi." And then she would introduce herself. She was a sentinel at these very doors that were here tonight that we came through and we will exit. She stood there for decades welcoming us. I can't think of a better ambassador for our church and for just the love of God. Oh, there's so many things about it. Edna and Roy and Raul and Christina were our neighbors for, I don't know, 35 years till they moved away from their house on Ringle Terrace. I thought that Edna kept an eye on the park for everyone. I thought she was, not in a bad way, not in a snoopy way, but she made sure that people were safe when they walked by. And she also would stand out front and she would use the park to walk every day. I'd go down to play tennis in those days, and I'd always wave at her. She knew my car. She'd always return that greeting. I miss her. I miss her, Roy. I miss not only what she stood for,
did I miss who she was? And that's not in the past tense, only for us. Only for us that are still in the flesh is it past tense, because she lives on eternally. And Roy, there's one thing I know. She'll be at that door. She'll extend her hand to you, Raul, Christina, and she will welcome you in, along with all the other people that are here in this very, very church tonight to honor her memory and to honor who she was, the beautiful child of God. Amen. Let us continue praying together, embracing God's love and grace, that we may continue uniting ourselves in the life that Christ won. We're celebrating the life in us because He has risen, and she's partaking of His glory as we will one. Let us continue praying that we may console each other and reaffirm each other with the words of faith, trusting in the grace that has been bestowed, trusting in the joy of any blessings that we receive from one another, trusting in our journey, this beautiful journey with our Lord Jesus. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Jesucristo ha resucitado entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí intercede por Iglesia, confiados en que Dios oye las voces de aquellos que esperan en el Señor Jesús. Unidas nuestras oraciones a las suyas y a cada petición, por favor, respondan, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. En el bautismo, Enedina recibió la luz de Cristo. Aleja ahora de ella la oscuridad y consuelo por sobre las aguas de la muerte. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Nuestra hermana Enedina fue alimentada en la mesa del Salvador. Acógenla en las mansiones del banquete celestial. Roguemos al Señor. Muchos amigos y miembros de nuestras familias nos han presidido y aguardan en el reino. Concédeles un hogar eterno con tu Hijo. Roguemos al Señor. Cada día mueren muchas personas a causa de la violencia, de la guerra y del hambre. Muestra tu misericordia a los que tan injustamente sufren, estando estas faltas contra tu amor. Y entrégalos en el reino eterno de tu paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Los que confiaron en el Señor duermen ahora en Él. Dales alivio, descanso y paz a todos aquellos cuya fe solo tú conociste. Roguemos al Señor. La familia y los amigos de Enedina buscan paz y consuelo. Alivia su pena y disciplina la oscuridad
y la duda que nace en la aflicción. Roguemos al Señor. Estamos reunidos aquí en la confianza que da la fe para orar por nuestra hermana Enedina. Fortalece nuestra esperanza para que podamos vivir aguardando la vida de tu Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Dios, que nos das la paz y sanas nuestras almas, escucha las voces de tus fieles, cuyas vidas fueron redimidas por la sangre del Cordero. Perdona los pecados de todos los que duermen en Cristo y concédeles un lugar en tu reino. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Please be seated. Vamos a tomar asiento para prepararnos. Yeah.
hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria a su nombre, por eso bien y de toda Santa Iglesia. Amén. Be near, Lord, we pray, to your servant, Benedina, on whose memorial day we offer you the sacrifice of conciliation, so that she may receive the greatness and fullness of life. We ask you this, Christ our Lord. Amen. May the Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord God. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo Señor, Dios nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre Eterno, la vida no se acaba. La vida se transforma y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión grande y eterna en el cielo. Por eso con los ángeles, los arcángeles, todos los tronos y dominios en el cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Holy Lord, and you're the fountain of all holiness. We ask therefore to send your Holy Spirit upon these gifts to make them holy. And begun for us the body and blood of our Lord Jesus Christ, your Son. At the night that he was going to give his life to set us free, as he was with his disciples, he took bread, gave thanks and praise, broke it, and gave it to them, and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body that will be given up for you." When the supper had ended, he took the cup. Y estando con sus discípulos, les dio el cáliz y les dijo, "Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía." Brothers, this is the mystery of our faith. Misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y profeño de dolor, en profecio Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación, dándote gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. We humbly pray, most holy Father, that our partaking of the body and blood of your Son, he may always gather us into one by the Holy Spirit. Father in heaven,
We pray for your church. The church spread throughout the world. Bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Robert, our Bishop, all the priests, deacons. And today we pray for all our deacons who serve in this community. You may strengthen their faith, their great heart. They may continue building your kingdom in this community and lead us to the fullness of life with you. Padre, recuerda a tu hija Enedina, quien nos has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Cristo, comparta también con él tu gloriosa resurrección. And when our marriage on earth has been completed, call us to be with you in your heaven, together with Francis, together with the Virgin Mary, Mother of God, the Apostles, Saints, St. Francis of Assisi, and St. Clair, and all of those who have pleased you throughout the ages, we may bless you and praise you for the Lord Jesus Christ, your Son. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Pongámonos de pie. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, siguiendo sus enseñanzas, su mandato, vamos a dirigirnos a nuestro Padre eterno. Let us pray to our Heavenly Father, who may embrace us this evening. His embracement brings us the joy of the hope. Our Father, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Leave us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, may the peace of the Lord be with you. Que la paz del Señor esté con ustedes. Let's offer each other a sign of peace. Ofrezcámonos unos a otros el signo de la paz. Day of Easter, the disciples were walking back home. A stranger approached them, had a great conversation with them that gathered hearts on fire. As that stranger was invited to dine with them,
That stranger took the bread, broke it, and their eyes. They saw that Jesus had risen. Their joy and life so are when we break the bread fast. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy gente en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
after praying together, after being reassured by the words of our Heavenly Father, the liturgy of the word, be nourished in the body and blood of our Lord Jesus Christ. Let us lift up our souls in prayer. Guiados en Dios, y hemos orado juntos, fortalecidos con la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, levantemos nuestras almas a Dios. Lord, we thank you for have nourishing us this holy sacrament. May we be strengthened in our journey as we go along the way of your kingdom. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Let us commend our sister Enedina, our loving father. Vengan en su ayuda, santos de Dios. Salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Cristo que te ha llamado, Enedina, te reciba. Y los ángeles se conduzcan al regazo de Abraham. Concede, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ella la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestra hermana Enedina, con la firme certeza de que resucitará en el último día. Le damos gracias por todos los dones con la que enriqueces a ella, a su familia, a nuestra comunidad, a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Acoge las oraciones que te presentamos por esta hermana nuestra, que acaba de dejarnos, y abre las puertas de tu mansión y a sus familiares, amigos y a toda nuestra comunidad que hemos quedado aquí en este mundo. Concédenos sabernos consolar con las palabras de la fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con ella. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh,
most heartfelt condolences to the whole family and friends. He has shared our prayers and the love that we have for the Alvarado family. Embrace to and to be stern our company during this. Le damos también un sentido pésame a toda la familia y amigos de la familia Alvarado. Gracias por habernos acompañado. En nuestra comunidad les externamos nuestras oraciones y apoyo en este momento de partida. May the Lord be with you. Que el Señor esté con ustedes. I'm going to ask my brother Deacons to please help me bless you. You know. May God bless you and protect you always, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Go in peace. Glorify God with your lives. Vayamos en paz para servir y amar a Dios. Nuestra celebración ha terminado. Gracias a Dios. Dios bendiga, hermanos. Tengan una buena, muy buena noche. And you have a nice evening. Thank you very much for being here. And I thank my brother Deacons and all our the people from our parish who was here. Muchas gracias a todos los hermanos de nuestra parroquia que estuvieron aquí para apoyar aquí a la familia. Muchas gracias a todos. Thank you.